Les mando un abrazo grande. Acá los dejo con un video largo y mejor explicado que uno que tuve que bajar porque Cubilla estaba ofendido porque él lo había mostrado a él y se sintió tocado porque estaba bajo las luces del escenario y es reserva de identidad o es un derecho de autor o, bueno, la situación que quiera. Yo puedo expresarme también. Cubilla, hace un video y decí en qué estoy mintiendo o anda y mejor explícale a tus amigos de por qué les estuviste mintiendo durante tanto tiempo y por qué me estuviste tirando mierda, siendo que yo siempre traté de darte una mano y te di una y otra oportunidad. 250 kilómetros y tenemos que ir todavía hasta Rosario, no sé cuántos 80, kilómetros faltan acá, 80, 90 kilómetros faltan hasta Rosario, que nos vamos a lo de Juan Caggiano para conocer, por lo menos yo personalmente, el Barón Rojo, ¿lo conoces vos? No, tampoco. No, bueno, no, otro no. Más, yo mostré ya que vamos a conocer el Barón Rojo de Juan Caggiano en Fisherton, que va a ser la presentación oficial de la Ballena Naranja de Darío Cubilla, la Ballena Naranja. Algo que se hizo esperar, ¿eh? Ahora caro le va a salir el asado a Cubilla. Sí. Porque él no pensó que iba a tener tanta aceptación. Así, así. Hablan de hacer humo y ya sea por asado o por poner en marcha un Borbar o un Indenor y nos juntamos todos. Sí, ni duda. Ni duda. Todos presentes. Ahí está, estamos todos presentes y nos vamos para Fisherton, para Rosario, para ver cómo nos atienden aquella gente con el Barón Rojo para poder hacer más videos para la sección de Galpón acá en Fans del Rastrojero. Un espacio creado por Lulo Prunesti desde Córdoba Capital, que Prunesti está por comprar otro rastrojero ahora. Sí, sí, lindo, Don Toto. El de Don Toto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un video con ese también, ¿eh? Muy lindo. Nos encontramos en otra porción de lo que es la sección de Galpón y esta vez con un frontal, es el primer frontalito que estoy entrevistando. Me encuentro con Alejandro Mensegués, que es de aquí de la ciudad de Luján y lo utiliza diariamente. ¿Cuánto hace que...? Bueno, como se imaginarán, hay mucho material para aportar a la justicia y lo que estuve haciendo es juntar todo lo que tiene que ver con videos, con audios, con llamadas telefónicas, con WhatsApp. Metí todo en un CD y lo llevé a la fiscalía. Obviamente hay mucho más que tengo que seguir buscando, pero en principio sirve como para que la causa esté andando porque me siento hostigado en lo laboral. Me siento mal en el sentido de no poder trabajar con libertad. Me ha pasado muchas veces, por eso sé cómo se hacen estas cosas y por eso estoy aportando el material a la justicia. Obviamente que es risueño en algunos aspectos porque realmente yo me pongo a pensar la cantidad de pavadas que hablaron, la cantidad de cosas que le mintieron a sus amigos, las cantidades de cosas que estuvieron diciendo en mi contra sin tener en cuenta de que yo tengo un periódico en papel, de que tengo un portal de noticias, de que soy periodista, que hace 30 años que me dedico al periodismo de investigación y obviamente es material que para mí es normal guardar y acumular porque hace a lo que tiene que ver con el bagaje de trabajo. Obviamente que cuando yo llevé eso a la justicia, la verdad, cuando empezaron a mirar, se hicieron una panzada. ¿En qué sentido? Muy bien por este material, muy bien por lo que estás aportando. Realmente me atendieron muy bien en la fiscalía. Yo he ido muchas veces a denunciar estas situaciones de cuando no me dan libertad de trabajo, pero tiene que ver con lo político. Yo no hago esto dentro de los rastrojeros para complicarme la vida. Lo hago porque me están afectando en lo laboral, están afectando en lo que tiene que ver con la seguridad a mi familia y a la vez también terminan hablando pavadas que hacen a mi credibilidad. Entonces, lo que aporté es todo el material que tengo y bueno, en algún momento de andar todo esto, más allá de los testimonios que están grabados y se dice quiénes son esas personas, y yo aclaro, es fulano, mengano, sultano y perengano, a lo mejor esas personas van a tener que venir en algún momento, entonces vayan y díganle a Cubilla, en todo caso, boludo, ¿para qué hiciste todo esto? ¿Para qué quisiste cagarlo a Cabral? ¿Para qué quisiste complicarlo en la parte laboral? Si el tipo está trabajando, está divirtiéndose, está haciendo las cosas. Pero hay gente que no puede con su naturaleza. Son como los escorpiones. Agarra y terminan picando en el lomo a la ranita que les estaba ayudando a cruzar el río. A ver, y para que se entienda. Yo lo que he hecho siempre es, muchachos, tienen que filmar así, tienen que filmar asá, tienen que hacerlo de esta manera, pueden hacerlo así, pueden hacerlo asá. Podemos hacer un encuentro en Luján, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Quitilipi, donde quiera, hasta en Perico. Pero a lo que voy es, si nosotros queremos ser un grupo grande y fuerte, hay que dejar de costado a la gente que divide y a la gente que busca roña donde no la hay.
¿Por qué? Porque yo me encontré con un grupo de gente fabuloso, formidable, y hay uno, dos o tres que andan hinchando las pelotas, y llega un momento que complica a lo que es la convivencia. Es fácil, hay que correrlos, hay que denunciarlos, y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué? Aportar material. No solo yo periodísticamente, sino que lo pueden aportar ustedes también cada vez que les jode alguien en el barrio, en la ciudad, en el trabajo. Muchachos, háganse de elementos que prueben cuál es la situación por la que ustedes están atravesando. Entonces, yo traslado lo que es lo laboral de lo que es el periodismo de investigación, lo tengo que trasladar al ámbito de los rastrojeros, que es donde yo me divierto, donde yo trato de hacer amigos, trato de viajar, trato de hacer las cosas bien y siempre reconocí el trabajo de los demás. Es decir, he dicho quién es el creador del rastrojero, que es Lulo Pronesti, he dicho cuándo Darío Cubilla ha agarrado y ha organizado algún evento y lo he felicitado, lo he difundido. Es más, en 2016 me agradeció Darío Cubilla de que yo no lo había discriminado. En 2015 yo lo denuncié entre algunos amigos, mirá, tené cuidado porque este tipo anda cagando gente. Y en 2016, cuando fuimos a Entre Ríos a llevar mercaderías a los inundados del litoral, yo lo entrevisté como cualquier otro. Darío Cubilla, en algún momento que yo me acerqué a entrevistarlo, después de terminada la entrevista, me agradeció de que no lo había discriminado. Mi respuesta fue que había ido a ayudar a gente que la estaba pasando y estaba que la estaba pasando mal y la estaba pasando peor. Entonces, si nosotros fuimos a ayudar, tenemos que reflejar eso, más allá de las diferencias. Ahora, terminado el evento, seguimos siendo los mismos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo lo que trato de hacer es de sumar, de aportar, de hacer cosas para que todos nos sintamos bien. Ahora, si no nos vamos a sentir bien, si nosotros lo que hacemos es agarrar y jodernos, bueno, uno tiene que poner un coto y decir basta. Es más, en todos estos días, el mayor visitante del galpón del rastrojero fue Darío Cubilla, agarrando con K, porque es militante político, porque lo que ha hecho es meterse a mirar en los videos, a ver qué es lo que puede encontrar, y hay un detalle que no es menor. Darío Cubilla me pidió en algún momento que suba un video de su nieta en la ballena naranja. Sí, cómo no, agarré y le subí el video para que tenga difusión, para que pueda mostrar a la nieta andando en la ballena naranja, en su rastrojero. Resulta ser que agarré y lo tuve que ocultar, porque Darío Cubilla lo que puede hacer es denunciar de que yo estoy haciendo una utilización indebida de su video, siendo que él me lo dio para mostrar a la nieta a nivel nacional de que anda en ballena naranja, que anda en rastrojero o que estaba manejando ahí con él sentada a UPA. Entonces queda muy feo agarrar y aprovechar de usar a una nena, a una menor de edad, para agarrar y afectar a un periodista que le hizo el favor de subirle el video para que tenga una difusión y que la pueda mostrar. Así con unos cuantos videos, porque Darío Cubilla, al igual que hizo con Fan del Rastrojero, en su momento se terminó colando dándosela de buenito y Lulo Pronesti estaba pasado de vueltas con el tema de controlar el grupo, que nadie se pelee o tratar de llamar la atención a alguno que andaba jodiendo por ahí. Y Darío Cubilla despacito se fue coleando, se fue colando, se fue metiendo y Lulo lo puso de administrador. A partir de allí cagaste. Metiste al enemigo dentro de la cama. Te lo digo así, Lulo. Por eso mucha gente se terminó yendo de Fan del Rastrojero y a lo mejor fue mucho más la que entró. Pero yo sé de mucha gente que se terminó yendo y que es muy buena gente, muy buenas personas con las cuales yo tengo contacto y me cuentan cada uno de los problemas. Ojo, esto no te salva a vos de que has cobrado repuesto y que no lo han mandado al interior del país. Pero bueno, serán cosas que deberás arreglar con esas personas, incluso llamarlos o mandarles un WhatsApp y pedirle disculpas. Porque son cosas que no se hacen. Cuando agarrás y cobras algo y no lo mandás, es medio como que no queda muy bien. Porque todo se va sabiendo. Nadie te acusa de que a lo mejor estuviste con una complicación, de que a lo mejor no pudiste y a lo mejor estabas perdiendo plata. Andás a saber, porque a lo mejor no lo pudiste ni cobrar dos veces a ese paragolpe. A lo que voy yo es que no podés agarrar, no avisarle a alguien de una situación. Y en todo caso, después de pasado un tiempo, cuando más o menos te recuperás, lo devolvés o le haces otro favor o le haces algún regalo, entonces compensás ese daño que provocaste. Así es como actúa la buena gente, devolviendo favores y reconociendo a quien te ayudó. Yo, por ejemplo, te ayudé a interpretar cómo era el tema de los canales, cómo había que filmar, cómo había que hacer algunas cosas, porque nos ayuda a todos. Cuando termina un video
del canal de Cubilla, o del canal de Darío, o del canal de Mauro, es muy probable que salga recomendado uno mío. Y es muy probable también que después de uno mío salga recomendado uno de ellos, o de mucha gente que está teniendo canales de YouTube con cosas de rastrojero. Nos termina beneficiando a todos, y lo he promocionado desde hace mucho. Hay un video ahí donde estoy con Tito Gianetta, que yo estoy diciendo, muchachos, registren todo lo que hacen, súbanlo a las redes. ¿Para qué? Para mostrarlo, porque si no, los recuerdos se los lleva el viento si no quedan registrados en las redes sociales. Hoy en día es el resguardo, es la biblioteca que todos tenemos. Entonces, es una forma de hacer las cosas para bien, me parece, no sé. Por lo menos así lo veo yo, decía Nimo, Guillermo Nimo, el referee. Les mando un abrazo grande, acá los dejo con un video largo y mejor explicado que uno que tuve que bajar porque Cubilla estaba ofendido porque él lo había mostrado a él y se sintió tocado porque estaba bajo las luces del escenario y es reserva de identidad o es un derecho de autor o, bueno, la situación que quiera. Yo puedo expresarme también. Cubilla, hace un video y decí en qué estoy mintiendo o anda y mejor explícale a tus amigos de por qué les estuviste mintiendo durante tanto tiempo y por qué me estuviste tirando mierda, siendo que yo siempre traté de darte una mano y te di una y otra oportunidad. Igual que a Mauro, igual que a Lulo. Pero bueno, Lulo es un pibe muy jovencito, Mauro no terminó de crecer y por lo visto vos tampoco. Chau amigos, sigan con el video que está muy bueno, está muy entretenido. Chau chau. Hay pocos rastrojeros. Bueno, pero entonces están conformes, digamos. Sí. Estos muchachos son esquiladores, yo de la ciudad de Luján, ellos de Navarro. Obviamente que lo que hacemos es mostrar la actividad del rastrojero, que a pesar de ser del año 70, presta servicio todos los días. Así que le mandamos un saludo a la gente de fans del rastrojero, una página que la hizo Lulo Prunesti desde Córdoba. Y ya tenemos más de 1.400 miembros que son poseedores de rastrojero. Una historia más de esta máquina de diseño y construcción nacional que hasta el día de hoy presta servicios. Este fue otro capítulo de la sección El Galpón. Y vamos a seguir esquilando ovejas. En cuanto al segundo encuentro de los fans del rastrojero, ¿cuál fecha y lugar? Muy importante, 20, 21 y 22 de junio, en la ciudad de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. No importa cómo sea el rastrojero, no importa. Lo importante es que vengan todos, que le pongan onda. Vamos a pasar dos días, tres días, hablando de rastrojero todavía, contando historias, anécdotas. Acá Osvaldo va a ir, pues dice que no va a ir, pero va a ir. Vamos a ver si puedo ir. Yo tengo que agarrar el avispón verde le tengo que arreglar el diafragma de freno. Estamos complicados. Yo le voy a arreglar al rastrojero porque va a ir y nos va a ayudar a hacer esto, que es muy importante mantener vivo el rastrojero. Y ahí vamos a preparar el tercero para que sea acá por acá. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer también. No, también se puede hacer el Luján, sí, como no, obviamente. Estamos en un nuevo encuentro con la sección El Galpón y nos encontramos con un muchacho a la pasadita nomás. Es importado en Luján porque él es de la ciudad de Mercedes. ¿Cómo te llamas vos? Lucas. Lucas tiene este rastrojero modelo 67 con motor Borgward 52 caballos. Lo que pasa, muchachos, es que obviamente cuando uno quiere hacer un encuentro siempre quedamos lejos de alguien. Es decir, hay gente que dice, ¿por qué no se hace en Buenos Aires? Bueno, la gente de Córdoba también se va a quejar un poquito por la distancia que tendría que recorrer. El tema es que al ser algo tan amplio como un vehículo que estuvo en producción, ¿cuántos años? Del año 53 al 80. Hicieron más de 200.000 rastrojeros. Entonces están repartidos en todo el país, siempre quedamos lejos de alguien. Nos encontramos con José Molina en otro capítulo para la sección El Galpón y obviamente que presentamos el Race Master en esta edición especial de lo que fue el encuentro en Esteban Echeverría organizado por Darío Cubilla. José. Bendecido por la lluvia. Bendecido por la lluvia, porque en un momento estábamos almorzando ahí el asado y nos tocó un poquito de agua. Lo que sí pueden ir tomando la costumbre todos de hacer filmaciones que son fáciles como estas, como para que todos veamos cuál es la actividad que hacen en cada uno de los lugares, a través por lo menos de Facebook, que es la forma más barata de comunicarnos entre todos, de mostrar lo que hacemos.
San Martín, a 50 kilómetros de Mendoza. Ahí está. Bueno, por eso. Ellos quieren que vayamos para Mendoza. Bueno, iremos a Mendoza. Veremos cómo hacemos, pero todo esto hay que seguir armándolo, armándolo y poniéndole ganas. Después todo no le hacemos mal a nadie. Aparte, por eso le decía, el tema de las fotografías, el tema de las filmaciones, cuando salen en familia, cuando salen a cazar liebres, cuando se meten en el barro, es decir, empiecen a sacar las cámaras, pónganle a filmar y que alguien haga una toma. Vamos por acá, estamos entrando a lo que es la ciudad de Luján, fíjense. Los vehículos preparados para salir hacia la ciudad de 9 de julio en este encuentro regional. Mirá lo que es esto, cómo brilla. ¿Están preparados? Vamos a saludarlo a Tito, así le damos la salida. Tito, buen viaje. Ya el avispón verde va a estar en la ruta nuevamente. Después venimos acá, así que... Y después el próximo encuentro es acá en Luján. Ahí no tenemos excusa, lo traemos incluso con una linga. No es normal esta gente. No es normal esta gente. Este fue otro informe para la sección El Galpón de fans del rastrojero. Digo que no es normal esta gente, tampoco yo, y es parte de la historia de la República Argentina. Estas máquinas camino a la ciudad de 9 de julio. Pero vamos a charlar con el propietario que lo paré en la ruta cuando me lo crucé, di la vuelta y vine a seguirlo. ¿Cómo es tu nombre? Britos Miguel Ángel. Miguel Ángel Brito, vecino de acá de Luján, ahora me vengo a enterar dónde vive y contame un poquito de la historia, ¿desde cuándo hace que lo tenés? Así que ya sabe Tito Gianetta de la Casa del Rastrojero de Villa Ballester que necesitamos unos pre-cap acá en el barrio San Francisco, a media cuadra de donde viniste a comer ravioles el otro día, Tito. ¿Cómo te trata la gente en la calle cuando ve a una mujer manejando un rastrojero? Me miran como diciendo... ¿Qué hace? Eso, o sea, ajá. Pero muchos digamos... Muchos se asombran, les gusta. Ajá. Y otros miran como diciendo, no podés andar de eso, pero bueno, a mí me encanta. Está bien, pero digamos que vos te sentís cómoda como mujer también, porque también te da un cierto valor en la calle porque frenan los muchachos. Sí, frena. Sí, ¿eh? Sí, mujer a volante en un rastrojero encima, frenan, Luis. Así que bueno. Bueno, estos fueron mis dos vecinos, Luis y María. Y... En otro capítulo más de la sección El Galpón, estamos en la ciudad de San Nicolás, más precisamente camino a la Emilia, una antigua empresa textil que había acá en la zona. El fierro aquel que está allá es un doble cabina que fue un donante que utilizó Oscar Meijome para armar otros vehículos. Y nos metemos acá en este galpón, en este cono de sombra, y mostramos esto. Esta gente que está reunida acá, a la par de este rastrojero. Un saludo para todos los que nos están observando en la sección de Galpón. Vamos a hacer más videos porque de acá nos estamos yendo a Rosario porque es la presentación en sociedad de la ballena naranja de Darío Cubilla y vamos a comer un asado a Fisherton, un barrio de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, con Juan Cajiano. Vamos a mostrar algún otro rastrojero en alguna otra oportunidad en nuestra sección de Galpón para el grupo de fans del rastrojero. Otro reportaje más para la sección El Galpón de fans del rastrojero. Más de 1.700 amigos tenemos allí. Nos vemos. Yo me fui dos veces a Misiones, fui a Córdoba un montón de veces, a Monte Hermoso, me recorrí todo el país. Nunca me copié. Nunca. Jamás. ¿Un fierro? Fierrazo. Un fierrazo. Bueno, otro testimonio más para la gente de fans del rastrojero desde Fisherton, en Rosario, provincia de Santa Fe, para todos los amigos de fans del rastrojero, para la sección El Galpón. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a vos y gracias por venir. Este es otro capítulo para la sección El Galpón de lo que es fans del rastrojero. Vamos a conocer esta rastronave de color roja que yo ya me la crucé varias veces en la ciudad de Luján y nunca podía enganchar a su propietario que está acá con nosotros y es Adrián. A la chica que se y lo que pasa es que no sabe si tiene freno, si es como el tronco móvil. Hay gente que no tiene idea de lo que es un rastrojero y nosotros somos... ¿Podemos hacer un adelanto? Puede ser, cómo no. En una cuadra, en la cuadra de mi casa, habemos tres doble cabina. ¿Eh?
podamos reunir, venimos un domingo acá. Ah, sí, y sí, hacemos sí. un poquito de ruido. Pero seguro, seguro nos ponemos todos de acuerdo, hacemos una raviolada grande, pueden venir unos cuantos. Estoy armado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Vos viste el avispón verde mío, Opinión? ¿Opinión? Sí. Te lo quiero comprar, te lo quiero robar. ¿Eh? No te descuides. Si te desaparece, sí. no es culpa mía, ¿eh? Bueno, está, pero, viste, uno... No uno es culpa mía. Vamos a ir bajando. Hoy publiqué algunas situaciones que también fueron buscadas periodísticamente para demostrar lo que tiene que ver con las mentiras que estoy desarmando del señor Darío Cubilla, con K, militante político que está acostumbrado a hacerse de lo ajeno, a tomar servicios y no pagarlos, por ejemplo, y a llevarse cosas de algunos lugares, tal cual lo denuncié en 2015, lo que generó de que, obviamente, él se molestara un poco y, bueno, nunca pidió disculpas ni nunca quiso agarrar y acomodarse. Muy bien, hubo gente que creyó más, gente que creyó menos, pero quedó demostrado a través de los años de que sigue siendo el mismo tipo de persona. Entonces, lo que me puse a hacer yo es a buscar elementos de prueba que demuestren, además de mis periódicos, desde cuándo utilizo yo la denominación el galpón. ¿Desde cuándo yo menciono esto? Muy bien, ¿cómo lo hice? Buscando en Fan del Rastrojero, por ejemplo, el sitio de Facebook al que pertenecí, al que yo pertenecía y del cual Lulo Prunesti y Darío Cubilla me echaron por pedir explicaciones públicamente, porque había gente que me insultaba, hubo gente que salió a defenderme, yo salí a agradecerle a personas que salieron a bancarme, y resulta ser que Lulo Prunesti o Darío Cubilla, a determinar cuál de los dos fue, borraban mis comentarios de agradecimiento y lo que hacían era dejar las puteadas. Entonces yo públicamente lo que hice fue pedir a Lulo que me explique por qué agarraba ahí, borraba mis comentarios de agradecimiento y dejaba las puteadas que estaban en contra mía. Por ejemplo, desde el señor Lucas Oberto, un maltratador de mujeres, junto con Sergio Lizana, que maltrataban a María Eugenia Collazo porque quería cambiar el tren delantero. Va, de hecho, ella comunicó, le voy a poner el tren delantero de un Chevy para tener freno a disco porque necesito frenar en el tránsito de hoy en día, soy maestra. Así que era lógica lo que hacía esta señora. La maltrataron, le dijeron de todo. En ese momento yo me gané la enemistad de Lucas Oberto, maltratador de mujeres, y de Sergio Lizana, quien en el grupo de rastrojeros de Mendoza, de WhatsApp, prohíbe de que se hable de este escándalo armado por Cubilla y descubierto por Cabral. Muy bien. Lo que hice yo fue buscar las entrevistas que yo hacía antes de tener el galpón del rastrojero, es decir, antes del 25 de enero de 2015. Pero resulta ser que son antes también del 7 de diciembre de 2014, cuando Cubilla se hizo un canal. A ver, para que se entienda y ser concreto. A Cubilla yo en algún momento le dije en casa de Mauro de que yo iba a hacer algo en la plataforma de YouTube para reflejar lo que hacíamos en Fan del Rastrojero. Me parecía una buena plataforma como para poder poner las entrevistas que yo hacía en Fan del Rastrojero. Ni lerdo ni perezoso, Cubilla agarró al otro día, a los dos días, a los poquitos días, se hizo un canal que lo llamó y lo titulé yo Rolando Rivas Taxista porque era un nombre de fantasía medio parecido, medio similar, era medio romanticón, mostraba ahí cómo andaba enamorado en el 504 con su esposa Graciela. Generó ese canal, ahí ni bien yo se lo había contado. Por mí que haga lo que quiera, total, es una plataforma, es una red, que haga lo que sea. Muy bien. Después, un mes y una semana después, yo lo que hice fue generar el galpón del rastrojero tal cual se lo había anticipado. Lo que hizo Cubilla en su momento y después de 2 o 3 años después, lo rebautizó a ese canal que había generado en YouTube y le puso el galpón. Yo hice unas capturas de pantalla y se la mandé al grupo de amigos con el que estoy y le digo, che, el pavote le pone el galpón, no sabe que estoy yo como el galpón del rastrojero. Muy bien. Cubilla, ¿qué era lo que quería hacer premeditadamente? Le cambió el nombre a ese Rolando Rivas Taxista, le puso el galpón, hizo unas capturas de pantalla, entonces figuraba ahí que el canal estaba generado un 7 de diciembre de 2014. Era para eso, para decir, yo lo hice antes que vos me robaste el nombre. No, pavote.
Lo que hiciste fue cambiarle el nombre y hacerlo. Pero yo venía usando la denominación El Galpón de mucho antes. Lo demostré el otro día mostrando el periódico. Muy bien. Mostré el periódico El Ciudadano de Luján y mostré todas las ediciones donde está desde hace casi 20 años la sección El Galpón. Que está mintiendo, que encima registró el nombre rastrojero.ar como si le fuera propia la marca, siendo que es de Carlos Tagne. Y yo tengo una pequeña participación, soy dueño también. Por eso lo estoy denunciando penalmente, porque Cubilla me trata de mentiroso, de ladrón, de especulador, de que me lleno de dólares haciendo esto, cuando es un trabajo más como cualquier otro. La diferencia está en que Darío Cubilla no sabe hacer la O con el culo de un vaso y copia todo. Esto fue con fecha del 26 de noviembre de 2014. 26 de noviembre para el 7 de diciembre y hacen falta como 10 días, ¿no? 11 días. ¿No es cierto, Cubilla? ¿No es cierto que de esa manera falta un poco? Muy bien. Pero además yo lo venía usando de antes también con otros reportajes más. Entonces yo demuestro también, por ejemplo, que junto a Juan Filesia, mi amigo, desmintiendo las burradas de Darío Cubilla con K. Entonces, yo lo que estoy diciendo en esta entrevista que le hago a Juan Filesia, que está fechada el 1 de octubre de 2014, es decir, un mes y una semana antes de que Cubilla genere su canal, y estoy diciendo en esa entrevista, a ver dónde está, dónde lo puse, ahí está, es cuando Juan Filesia vino a la intersección de la ruta 5 y 47, Camino Navarro. Nos encontramos en la estación de servicio Yel, donde está la parrilla TC. Ahí Juan me regaló unos vinos, unas Caicos, yo agradezco. Estoy diciendo que le voy a llevar a Mauro también unos stickers, a María Stadelman también le voy a llevar unos tickets. Muy bien, eso fue un primero, pero muy bien. ¿Dónde iba Juan Filesia en ese momento? Un mes y pico antes de que Cubilla genere su canal en YouTube. Juan Filesia iba a Expo Clásica, a la Expo Auto, Expo Clásica de ahí de San Isidro, en el hipódromo de San Isidro, porque él llevó a exponer su rastrojero allí. Era cuando Juan Filesia tuvo el rastrojero enfrente de la Ferrari de Pérez Compán y eso. Muy bien, que aparte el rastrojero iba a valer más que la Ferrari. Bueno, ahí lo estaba anticipando Juan Filesia. Muy bien, yo hice esa entrevista antes y ustedes pueden buscar Expo Clásica o Expo Auto en San Isidro, como lo quieran googlear, y van a ver que se hizo entre el 10 y el 13 de octubre de 2014, es decir, octubre, noviembre, diciembre, un mes y tres semanas antes de la creación del canal de Cubilla en YouTube. Y que él lo llamaba Rolando Rivas Taxista, por ponerle un nombre, porque era un nombre así de fantasía, medio romanticón, porque andaba en amores con Graciela arriba del Peugeot 504, una cosa así mostraba Cubilla. Muy bien. Y después, otra ocasión donde está demostrado de que desde antes de la creación del canal de Cubilla, yo venía usando la denominación El Galpón, repito, más allá de los casi 20 años que yo la vengo usando en mi periódico de papel, estaba yo junto con Oscar Meijome, Tito Gianetta, Gastón López, Juan Filesia y Pocholo Filesia en la casa de Meijome, que fue el día que íbamos a buscar la ballena naranja a Rosario, a Fisherton, al taller de Juan Caggiano. En ese momento, yo lo que dije fue, y yo pongo certificación de la fecha, pongo, ¿no? Se trata del día que fuimos a buscar entre unos cuantos y hacerle el aguante a Darío Cubilla con K, cuando fue a buscar la ballena naranja al taller de Juan Caggiano y yo me volví manejando el Volkswagen Senda de Cubilla en un viaje de regreso en el que tardamos por lo menos 9 horas desde Rosario hasta Luján. Ese día Cubilla no solo no tenía el canal, sino que tampoco tenía rastrojero. Él integraba fan del rastrojero desde hace un tiempo y andaba buscando un rastrojero hasta que encontró la ballena tirada en una zanja y la rescató y Juan Caggiano se la puso en marcha, en condiciones como para que ande. Nosotros nos tuvimos que venir a 40, 45 kilómetros de allá porque se bandeaba para todos lados y la verdad no era seguro para Darío
Y yo le venía haciendo el aguante, demostración de cariño hacia Darío, o por lo menos de gesto de amistad, de me interesa ser tu amigo porque estaba dentro del grupo. Entonces, quiere decir que yo soy solidario como la gente. Darío Cubilla no, porque a través de los años ha hablado muchas veces en contra mía y yo he hablado muchas veces en contra de él. La diferencia está en que yo contaba las cagadas que se mandaba y las ventajas que le sacaba a los amigos, porque se le hacía pasar por bueno, mezclándose entre un montón de gente con honor, con moral, con buenas costumbres y con familia. Él trata de mimetizarse y pasar desapercibido, pero no puede con su naturaleza, no puede con su genio y termina cagando gente. Esto lo denuncié yo en 2015, de que advertía de que Darío Cubilla andaba en la cagada y sacando ventaja a unas cuantas gente. Puse como ejemplo que se le llevó un motor a Miguel Britos de la casa con papeles y sin pagar, que a Andrés Basilú le tuvo que pagar el arreglo de la ballena naranja en lo de Esteban Álvarez, y que además él en ese día no solo no pagó el arreglo que le hizo a Esteban Álvarez, sino que comió allí en el lugar todo lo que había pagado Andrés Basilú y no dijo ni pío de che, les debo algo, a ver, se buscó en los bolsillos, guita. Nadie le cuestiona de que no tenga plata, lo que uno cuestiona es que no avisa, no dice y se termina yendo de distintos lugares sin la debida anticipación. Che, mirá que voy seco, ¿me podés hacer este trabajo? O mirá, te quedé debiendo tanto, estoy complicado, agarro y te lo puedo pagar después cuando me acomode un poquito. De hecho, es lo que hace cualquier persona de bien cuando tiene algún tipo de compromiso. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha dicho a una persona, mirá, quedé en la lona, discúlpame, no te hagas ningún problema, olvídate, como me dijo alguien a mí, que yo le quedé debiendo parte de una cúpula que compré y fue justo cuando se había, a los dos días se enfermó mi papá. Mi papá estuvo unos cuantos meses internado, terminó falleciendo, pero Darío Cubilla incluso dice de que yo me aprovechaba de la muerte o de la enfermedad de mi viejo para llenarme de plata. ¿Por qué? Porque yo subí un video donde muestro de que mi papá, estando en coma, estando en terapia intensiva, en un momento pudo agarrar y responder a las preguntas que le hacía. Un día de la Virgen, un 8 de diciembre, está el video ese. Mi papá decía por sí o por no, apretando una o dos veces, apretándome la mano, una o dos veces diciendo por sí o por no, a lo que yo le preguntaba. Bueno, ¿me estás escuchando, papi? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Bueno, a ver, si me estás escuchando, te llevo a dar una vuelta en Rastrojero si me das la mano. Si me das la mano de vuelta, yo te llevo a dar una vuelta en Rastrojero. A ver. A ver, papi. A ver. Muy bien, viejo. Muy bien, papi. Muy bien, me estás escuchando. Me estás escuchando. Vamos a poner la mano de vuelta acá. Bueno, papi, a ver, préstame atención. Yo te voy a hacer una prueba. Si vos me estás escuchando, te llevo a dar una vuelta en Rastrojero si me das la mano de nuevo. Vamos, a ver, ¿podés? Bien, bien, bien. Otro poquito más. Ahí está. Subí ese video mostrando de que agradecía a la Virgen de Luján de que mi papá estaba mejorando, agradeciendo y pidiendo a todo el mundo de que agarre, que recen por mi viejo porque estaba muy mal de salud. Y Darío Cubilla decía que yo subí ese video para llenarme de plata especulando o ganando guita con el video de mi papá enfermo, cuando yo lo que estoy pidiendo es ayuda a mis amigos para que recen por mi papá. Hay que ser muy hijo de tu madre. Con respeto de la mamá de Cubilla, que no tengo nada en contra de ella, pero él realmente no parece muy buen nacido, de decir de que yo estaba especulando o queriéndome llenar de plata con la muerte de mi papá. Eso es un golpe muy bajo a una persona que no me lo merezco, no hablo en tercera persona, sino yo no me lo merezco, porque lo que estaba pidiendo era que ayuden a mi viejo rezando, por lo menos. Es como si el dueño de una carnicería pone una foto de su padre sobre el mostrador y la gente cuando entra dice, che, ¿ese no es tu papá? Sí, es mi papá, te pido que reces por él porque está internado, está en coma, está en grave estado, no sabemos si va a pasar la noche, te pido que reces por él.
Bueno, lo voy a hacer. Esta noche voy a rezar por tu papá, o ahora mismo paso por la capilla y voy a rezar por tu viejo para que agarre y se mejore, ¿eh? Así que contá conmigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que andás buscando? Dame 2 kilos de milanesas. ¿Cómo no? Cortan las milanesas, se las despacha, se las vende, se las cobre y ya está. El carnicero se está aprovechando de la situación de enfermedad de su padre para agarrar y ganar más plata vendiendo milanesa. Bueno, yo tampoco especulaba con los videos que están en mi canal tratando de llenarme de guita con la enfermedad de mi papá. Hay que ser muy hijo de p*** para agarrar y decir eso. Y además de esto, lo que uno agarra y lo que dice es, si yo tengo una denominación que se llama el galpón del rastrojero y vos decís de que yo te la robé, me estás acusando, entonces invierte la carga de la prueba. Sos vos el que tenés que demostrar de que yo te robé la denominación el galpón del rastrojero. Y yo estoy demostrando de que el galpón del rastrojero es una creación mía y que surge de la utilización del nombre el galpón por casi 20 años en mi periódico. Y que además, dentro de Facebook, cuando todavía no estaba la plataforma de YouTube a mi disposición, yo decía de que estos reportajes eran para la sección El Galpón en Fan del Rastrojero. ¿Te das cuenta, Cubilla, de que hablas boludeces? ¿De que le dijiste un montón de mentiras a tus amigos? ¿Qué confianza te puede tener tu grupo de amigos si vos te la pasaste mintiendo en mi contra? Y yo no dije más que la verdad sobre lo que hacías vos, sacando ventaja de lo que eran los amigos. El motor, por ejemplo, el tema de la comida, el tema de Esteban Álvarez, el tema de, y después me vengo a enterar, y lo pongo entrecomillado porque lo dice esa gente, te fuiste sin pagar 2 balanceos de Icardan, que vas a saber si es cierto, que te fuiste de lo de Don Martín, eso, lo de los Cardan lo contó un tal Héctor, y el juego de aros que te llevaste de lo de Don Martín sin pagar, lo comenta también Héctor, así que no sé. A lo mejor están especulando, a lo mejor están mintiendo, a lo mejor están diciendo eso. Después hay gente que no se sintió reconocida, un artesano que talló madera que le habían dado para regalar. Y a lo mejor no es que no diste la madera, sino que no lo mencionaste, ni lo dijiste, ni lo reconociste como lo deberías haber reconocido un artesano de que te hizo algunas artesanías en madera para regalar. ¿Por qué? Porque cuando te auspicia alguien o alguien pone su nombre, su arte para ayudarte en algo, se tiene que sentir reconocido. Y no digo de que no hayas entregado los premios, sino que a lo mejor no dijiste con la relevancia que la persona esperaba de lo que era esa entrega de premios. Porque a lo mejor tendrías que haber hecho una fotografía, un video, un agradecimiento especial de quienes recibieron esa arte tallada en madera, como para que el tipo diga, sirvió mi premio. Si no se dio por enterado de que lo diste, en medio como que mucha repercusión no tuvo ese artesano y no se sintió muy reconocido, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ver con que además en el Encuentro Nacional del Rastrojero, la noche anterior cuando ya había gente aquí en la ciudad de Luján, alguien llamó a Panda Truck Car, la gente a la que yo invité a que vaya con su gazebo, con sus autos clásicos, con los Torino, con los Chevrolet, con los Falcon. Llamaron diciendo de que se suspendía el evento porque había muerto la madre del organizador. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo esa llamada? Vaya a saber, ¿no?
Después, un tal Romero, un señor Romero que me increpó de que yo lo discriminaba porque no le daba diploma. Jamás había cruzado palabra con Romero, no sé ni quién cuerno era el señor Romero, al que le tengo el mayor de los respetos, pero vino a acusarme de que yo lo discriminaba. Cuando yo llevé 60 diplomas, 57, 60 diplomas, una cosa así más o menos lo que yo pude hacer en el poco tiempo de organización que teníamos para el galpón del rastrojero, que yo ya mostré los diplomas que los tengo acá en mi escritorio, que todavía me falta entregar algunos, y me falta todavía hacer otros. Muy bien, el señor Romero dijo que yo lo discriminaba. ¿Quién le dio manija al señor Romero? Además del señor Romero, ¿quién le dio manija a otras personas a que reclamen con eso? Pero Romero fue el único que agarró y vino a reclamarme. Y yo le dije, mira, te tomo nota, como le estoy tomando a todo el mundo, a los que no conozco, a los que jamás crucé palabra, yo se los mando personalizados porque lo que pongo es una frase especial que resuma lo que es tu historia con rastrojero. Por eso no se pueden hacer los diplomas previamente de todo el mundo, porque no sabes quiénes son los que van y no sabes quiénes son los que te vas a encontrar o que vas a conocer. Cosa que pasó en un encuentro que hicieron recientemente en la zona de San Lorenzo, que está muy bien que hagan todos los encuentros a nivel país, háganlos, no hay ningún problema, y que decíamos, ah, pero nosotros vamos a entregar los diplomas. Y cuando yo veo el diseño de los diplomas, es un diploma general, no dice ni nombre ni apellido, el único que figura ahí es el intendente de la ciudad, o sea, una propaganda política de una persona que... muy relacionado con los rastrojeros no está, ¿no? Pero bueno, no figuran los nombres de los que fueron. Vos te llevás un diploma que dice que estuviste en San Lorenzo, pero no está personalizado, que es distinto a lo que yo propuse. Si bien en el museo de la ciudad de Luján estaban entregando un certificado de presencia que iba con nombre de cada uno que lo pedía a todo el que fue, lo mío era de galpón del rastrojero algo totalmente distinto, por fuera de lo que es la participación de los rastrojeros con la municipalidad, que era un reconocimiento porque lo hicimos en tierra municipal. Nosotros acá tenemos un municipio, tenemos autoridades que estuvieron de acuerdo con hacer ese evento, nos dieron permiso y nosotros agradecimos de que ellos entreguen un certificado de presencia. En general, ahora, como galpón del rastrojero, como responsable de la marca o uno de los responsables de la marca, colaborando con Charlie Tallin, lo que hice fue entregar un diploma personal de galpón, de lo que yo creé, que lo vengo usando desde antes, desde mucho antes de que Cubilla haga su canal, Rolando Rivas Taxista, y que después, por un tiempo, le puso el galpón, hizo captura de pantalla para que le quede 7 de diciembre de 2014, y así poder decir, más adelante, no, Cabral me robó la marca. Primero, pedazo de pelotudo, si no te da la cabeza para agarrar y hacerte un canal de YouTube propio, con nombre propio, con ideas propias, con un estilo propio de hacer los reportajes, lo lamento por vos, porque no te da el valero. Y estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Primero, te metiste con mi trabajo. Segundo, te metiste con mi familia. Tercero, te metiste con mis amigos a mentirle. Quinto, me hiciste pelear. Por lo que me dicen a mí, fuiste uno de los que les dio manija a un amigo mío que yo lo llegué a valorar mucho, que es Mauro Ciuti, a quien ayudé porque no podía pagar ni siquiera la libreta del almacén. Y le dije, che, vos sos buen mecánico, te agarro y te promociono. Y de esa manera podés mostrarte, podés hacer laburo. Y le fue muy bien. De hecho, tiene su propio canal. De hecho, le regalé cámaras para que pueda agarrar y filmarse cuando se iba de travesía. De hecho, lo ayudé en montones de cosas, incluso... cuando él pensaba de que su propia hermana había matado a su papá con el tractor en el campo, y resulta ser que no fue así. Yo le tuve que hacer entender a Mauro de que eso no era posible. ¿Por qué? Porque hubiese saltado pronto entre la policía, la fiscalía, los jueces. Lo hubiesen hecho pedazos si hubiera sido algo preterintencional, es decir, planificado. Y no fue así. Me costó mucho hacerle entender a Mauro de que su hermana había tenido un accidente con el cual había resultado muerto su papá. Entonces, me costó hacerlo entender. Cuando voy a lo de su amigo Daniel Salvato, lamentablemente fallecido ahora, pero que me quedan todas las grabaciones de lo que hablé con Salvato, resulta que me dice él, y Mauro es de hacer esas cosas. Mauro es de hacer esas cosas. ¿Y por qué? Y porque me lo hizo varias veces. ¿Y cómo lo perdonaste? Y porque es así. Bueno, va en él. ¿Cuál es la decisión de su calidad de amigos o por qué se lo aguantaba o por qué le daba pena a lo mejor? A la primera que yo me entero de que está hablando pelotudeces sobre mi vida, de que gano más de $1,000 y me termina exponiendo a la seguridad porque cualquiera puede pensar de que yo estoy lleno de guita en mi casa, resulta ser que termina arriesgando
la vida de mi familia, de mi esposa y mi hija que viven conmigo, pero además me exponen a mí en la vía pública o cualquiera que me agarre me mete un fierro en las costillas para agarrar y asaltarme. Eso no se hace, no es de amigo, porque en todo caso, si quieres saber lo que yo gano y en qué invierto o en qué paso mis días, puede agarrar y decir, che Osvaldo, ¿cuánto gana? Y si quiero le contesto y si no quiero le digo, mirá, discúlpame, pero son cosas mías. Jamás le pregunté a Mauro cuánto ganaba él de todos los arreglos de rastrojeros que hizo en su casa. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Trato de dar una mano para que viva mejor, para que esté mejor, y demuestra de que yo me hago amigo de la gente cuando me cae bien, cuando son personas comunes, gente de familia, y no me interesa lo que tienen en el bolsillo o lo que dejan de tener. Porque si hubiera habido alguna intención de parte de la hermana de pasarle por arriba con el tractor, y lamento ser tan duro con esto, pero yo investigué el caso a través de periodistas de Corrientes que conocimos nosotros cuando fuimos a entregar las mercaderías a Esquina Corrientes. Yo conocí a periodistas que nos entrevistaron. Y yo a través de ellos lo que hice fue averiguar toda la situación judicial. Y me dicen, no cabe otra posibilidad que no sea un accidente. Me costó muchísimo hacérselo entender a Mauro. Porque le dolía. Es más, él me agradecía, te tendría que haber conocido antes de adolescente porque hay cosas de la vida que me las hiciste entender ahora vos de grande. ¿Cómo no me voy a sentir contento con un tipo que agarra y no terminó de crecer en algunos aspectos y que sigue pensando como un adolescente? Pero no todo es joda, no todo es para divertirnos, no todo es salir a cagarnos de risa como por ahí salíamos cuando íbamos a hacer algún reportaje o algún viaje o algo, sino que también está la parte seria cuando te pones a llorar. Lo estuve acompañando cuando se hizo el sepelio del papá, desde que llegué hasta que se terminó el sepelio y hasta más a la noche también. Eso es señal de amistad. Él no estuvo conmigo cuando murió mi viejo. Hay una diferencia, ¿no? Yo tuve el rastrojero 2 años y medio en la puerta de mi casa. Jamás vino a agarrar y a decirme, che, ¿lo ponemos en marcha? Tomándose un día de tiempo o algo. Yo para no joderlo, para no hinchar las pelotas un domingo, que eran los días que teníamos libre y que él tiene libre, tampoco se lo pedí, porque tampoco tenía el recurso económico como para echarle gasol y poder salir, porque ya veníamos medio a los tumbos con el tema de mi papá. Y yo tenía que ir a cuidarlo, y tenía que descuidar mi laburo, y tenía que agarrar y cuidarlo de noche, y de día dormía cuando podía, lo que sea. Es decir, veníamos complicados. Entonces, si agarra y se ponen a decir en conjunto, en complicidad, y me terminan echando de fan del rastrojero, diciendo de que yo gano más de $1,000, entonces al pedo tenía el rastrojero en la puerta de mi casa y estaba lleno de guita yo. Si yo ganara más de $1,000 por mes, estoy viajando por la Argentina. ¿Se entiende? Y entonces queda demostrado de que yo ganaba lo que ganaba y hacía las cosas como podía y tenía otros compromisos y tenía también mi familia. La prioridad no era el rastrojero. Si a lo mejor pensaban de que yo agarraba y estaba lleno de guita porque aparecí un día con una moto Honda, esa me la regaló mi mejor amigo Federico Bava. Por todos los laburos que durante años le hice y nunca le cobré, por ejemplo, de lo que era instalación de antenas de dipolo a 30, 40, 20, 60, 70 metros de altura, que es mi especialidad. Después haciendo todo lo que es un perímetro de seguridad de un barrio privado acá en la ciudad de Luján, donde era cliente de Federico. Yo le fui le di una mano, estuve laburando con él, no sé, como 15 días. Me iba todas las tardes a laburar con él, a darle una mano. A mi mejor amigo, y un día a él le pagan con una moto un laburo que fuimos a hacer a la ciudad de Azul y Tandil, y resulta ser que Federico lo cobró con una moto y me dice, llévala Osvaldo, llévala para Luján, y yo la traje, y después al lunes cuando vino a él, me dice, ¿cómo anduvo? ¿Bien? Sí, anduvo todo bien, Baro, acá tenés la llave, los papeles y todo, ¿anduvo bien? Sí, sí, anduvo bien, ¿pero anduvo bien? Sí, anduvo bien, Federico, ¿qué querés que te diga? ¿Anduvo bien? Vine de bárbaro, bueno, toma, es para vos. Un regalo de mi mejor amigo. ¿Qué pensaban? ¿De que la moto yo la compro porque ando tirando dólares por ahí y agarro y viajo en rastrojero por todos lados? Lo que estoy diciendo es que estoy desnudándome en lo que tiene que ver con lo familiar para que se aclare esta situación, porque yo lo estoy llevando a Darío Cubilla a la justicia. Nadie me trata de ladrón, nadie me trata de especulador, nadie me trata de que yo me estoy aprovechando de su materia gris y su intelectualidad
afanándole el galpón del rastrojero o el galpón, cuando lo vengo usando de hace 20 años. Entonces estoy muy caliente porque además me vengo a enterar por captura de pantalla, por comentarios y por reenvío de audios de las cosas que estaba diciendo Cubilla en distintos momentos, en distintas situaciones, y por eso yo era un estorbo para él. ¿Un estorbo en qué? No podemos tener los mismos amigos en común. ¡Qué celoso! Me puso de objetivo decir, yo quiero ser Cabral, yo quiero tener un galpón del rastrojero, yo quiero hacer reportaje a la gente, yo quiero descubrirme como periodista. ¿Pero cómo no me voy a calentar? Porque me genera también conflicto dentro de mi familia también. Bueno, no te calenté. ¿Cómo no me voy a calentar? ¿Pero cómo no me voy a calentar? Si me trata como la peor de las basuras y el mentiroso es él. Entonces, si tiene un TOC o si tiene algún tipo de problemita con lo cual él no resolvió cosas en su vida o está avergonzado de dónde viene o tiene algún problema de que no logró superarse, es problema de él que lo trate con un psicólogo, con una psicóloga o con una psiquiatra. Le puedo recomendar, también tenemos rastrojeristas que son psiquiatras, le puedo recomendar a alguno en el paso de contacto. Pero no se puede hablar pelotudeces de esta manera porque nos termina afectando. Es más, todas las instancias judiciales que yo estoy haciendo van a ser también en que voy a pedir y voy a solicitar que se le dé una restricción perimetral porque este tipo un día puede cometer una locura, qué sé yo, hace tantas pelotudeces y hace tantas cosas y manipula tanto la información y trata de quedar bien que a lo mejor me quiere afectar de alguna manera, a lo mejor es un tipo, qué sé yo, vaya a saber con qué reacción sale. Entonces tengo que pedir una restricción perimetral. ¿Qué sé yo? A lo mejor no va a poder asistir a eventos donde yo esté. O a lo mejor se va a tener que retirar cuando yo llego. ¿Qué sé yo? Porque aparte de la acción penal, después viene la parte civil. Y la voy a continuar. Porque yo me siento afectado. Porque dos días antes de que se haga el encuentro de rastrojeros, tuve discusiones con él por WhatsApp y él escribía, no quería dejar su voz como marca, pero escribía pelotudeces y yo se las contestaba y resulta ser que es un tipo que es anormal. O sea, lo pongo entre comillas lo de anormal. Una persona que agarra y desvaría de esta manera no está en sus cabales. Y nos termina haciendo calentar a los que tenemos familia, que laburamos todos los días, que no somos mantenidos, como le dicen a él, un mantenido. Yo laburo todos los días, entonces yo me tengo que basar en lo que dice la gente, me tengo que basar en lo que investigo y en lo que es mi propio trabajo periodístico. En esos tres videos nomás, y voy a seguir buscando y voy a seguir recordando, de en cuántos videos yo estaba diciendo para la sección El Galpón, de fan del rastrojero, bla, 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 bla. Es decir, antes de que él tenga rastrojero y de antes que él integre fan del rastrojero, muy probablemente, yo me encuentre con videos en los cuales yo estoy hablando de El Galpón. Una denominación que la vengo usando desde hace casi 20 años en mi periódico. Soy un periodista, me baso en mi trabajo. Y a este tipo, Darío Cubilla, con K lo pongo porque es un militante político. Recuerdo que un día se recalentó cuando yo dije, estoy 11% más lejos de poder ir a Córdoba. Esto demuestra de que uno no se llena de plata, porque había aumentado un 11% el combustible, un 11% había aumentado el gasoil, entonces yo, de la guita que estaba juntando para viajar a Córdoba, yo estaba un 11% más lejos. No se metan con mi jefa política, dijo. Mirá vos, así que tenés jefa política, militancia política dentro del grupo de rastrojeros. Mirá vos, viva Perón, como dice ahí Casero vestido de Batman. Ahí está, viva Perón, viva Perón. No tengo nada en contra de la militancia política de ninguno, pero no pueden venir a hacer pelotudeces, a calentarse en un grupo donde nos tenemos que juntar para agarrar y ponernos felices, disfrutar. La mejor foto que yo recuerdo dentro de los rastrojeristas fue cuando no estaba Cubilla. Hace rato que lo vengo diciendo yo de que esa foto fue la mejor época que pasé yo dentro de con los rastrojeristas, cuando él no estaba en la foto. Cuando él no estaba en la foto. ¿Por qué? Porque yo lo descubrí enseguida como es. Me dedico a esto, soy periodista. En todas las caravanas, se pone primero. Es más, a encuentros donde no va con el rastrojero, se hace mencionar también como uno de los expositores. Pero, ¿qué tiene en la cabeza este pibe? ¿Qué tiene en el valero? ¿Qué es lo que hace?
que agarre y que le lleve el hecho de querer estar primero en todas. Una vez, Juan Filesia iba primero en una caravana y el otro estaba como loco, parecía, no sé, Alan Prost en la Fórmula 1 tratando de pasar al primero, o Emerson Fittipaldi tratando de pasar para quedar primero. Una falta de respeto total. Hacerse nombrar en una posición donde ni siquiera fue con el rastrojero y agarrarse y estar primero y decir de que su vehículo es el más emblemático. El más emblemático de los rastrojeros. Mirá vos, más emblemático que el Avispón. Más emblemático que el Picaflor de Javier Fisela. Más emblemático que el rastrojero 62 del papá de Juan Filesia. Más emblemático que el rastrojero rojo con el que andaba Tito Gianetta cuando lo conocí. Más emblemático que el Race Master. ¿Por qué más emblemático? O sea, ¿por qué? Aparte se lo estuvo diciendo a gente... Gente de la industria del cine. Y aparte anduvo diciendo porque van a hacer una película con la ballena naranja. Ah, sí, mirá vos, que te vaya bien. O sea, ¿cuál es el problema? Si nos termina beneficiando a todos el hecho de poder tener a los rastrojeros en la pantalla a nivel nacional. Yo recuerdo para un primero de mayo que le hinché las pelotas a los productores de televisión. No había pasado nada, no habían matado a un jubilado, no hubo asalto, no hubo violación, en 8 canon colectivo. No había nada para un primero de mayo. Y se fueron a cubrir. Canal 11, Canal 13, Canal 9, A24, no sé cuántos canales, América, se fueron a cubrir el primero de mayo, con la vuelta a los rastrojeros ya por el obelisco. Yo ni voy porque el rastrojero mío no andaba, pero yo haciendo toda la producción para que vayan, fueron los canales de televisión, aparecimos por todos lados. Y que aparecía adelante de la pantalla, la cubilla nada más. Lo pueden ver, busquen rastrojero primero de mayo en los medios de comunicación nacionales. Estaba enloquecido, yo me cagaba de risa. Nos cagábamos de risa con el resto de los rastrojeristas de cómo se sentía. Pero parecía Ricardo Ford. Esa locura, vértigo le daba de estar al frente de la pantalla. Pero me tengo que reír porque es tragicómico esto. Pero lo vengo denunciando yo de 2015, que el tipo este genera y provoca divisiones en los grupos. Y no me equivoqué. Y no me equivoqué. Le sacó ventaja a un montón de gente y yo tengo guardado y resguardo también como prueba periodística también y de cara a las instancias judiciales guardo algunas cosas también. Entonces, ¿cuál es la necesidad, Cubilla? ¿Qué es lo que te pasa? Mirá, mi papá y mi mamá tuvieron un hijo que es Osvaldo Cabral y que yo me hice periodista ya de después de haber estudiado, capacitado, habiendo sido jefe de un laboratorio, estando viajando durante muchos años, largué todo eso y me dediqué al periodismo de lleno. Hace casi 30 años que hago periodismo. Esa historia no me la podés robar. No podés querer quedarte con mis creaciones. Porque es en base a lo que yo agarro y puedo opinar como periodista y mostrar y contar historia de vida porque se me antoja. Del mismo modo que lo podés hacer vos. Pero no podés tirarme mierda diciendo de que yo te robé algo cuando no sale de tu huevo esa creación. No salió de tu huevo el galpón, no salió de tu huevo la forma de entrevistar, no salió de tu huevo la forma de filmar, te lo expliqué yo. Pero con la mejor buena voluntad para que hagas tu propio espacio. Pero no podés pretender de agarrar y tratar de ensuciarme. Queda demostrado que el galpón lo vengo utilizando yo, o la sección del galpón la vengo utilizando yo desde fan del rastrojero, desde antes que vos tengas un rastrojero. Desde antes de que vos tengas la posibilidad de andar en un rastrojero que yo te ayudé a ir a buscar. Mostré los periódicos 2007, 2008, me voy más atrás. Yo estoy seguro o casi seguro que utilizo la sección de Galpón desde antes que se invente YouTube. ¿Y vos decís de que yo agarré y te robé? ¿Qué va a pasar si tenés que venir unas cuantas veces? Mirá que son unos cuantos kilómetros. Es más, en una instancia penal o en una instancia civil, si yo tengo que llamar a testigos a testificar de tal o cual cosa, van a tener que venir. Esa gente va a tener que venir por culpa tuya. Es decir, van a tener que venir desde donde vivan para salir de testigo de distintas situaciones que las dijeron y que yo las tengo registradas, van a tener que venir a prestar testimonio en un juicio una, dos o tres veces, o a prestar declaración, o a agarrar y lo que sea judicial, por culpa tuya.
No soy yo el hijo de puta. Soy yo el que demuestro de que sos un mentiroso. De que me generaste quilombo, de que no me dejaste trabajar tranquilo, de que me hostigaste telefónicamente, de que yo te decía una y otra vez, te explicaba las cosas y voy a presentar los audios también y los voy a repartir por WhatsApp también a los audios para que la gente entienda de qué manera te trataba yo. Cuando hablabas, pero tú dices, dos días antes del encuentro de Rastrojero, ¿qué hice yo? Al día anterior agarré, fui a la fiscalía y agarré y te denuncié por hostigamiento, por pretender agarrar y quitarme libertad de expresión y libertad de trabajo como periodista que soy. ¿Te das cuenta? El video que yo hice, a lo mejor este no llega ni a palos a lo que llegó el anterior. El primer video donde te mandé en cana, más de 12.000 vistas tiene ya. Y los comentarios que hay son todos en apoyo al galpón del Rastrojero. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por qué pensás que Lizana en el grupo de WhatsApp de Rastrojeros de Mendoza no quiere que se hable del tema? Un maltratador de mujeres junto con Lucas Goberto. ¿Eh? Me tienen los huevos al plato, todos ustedes. El propio Lizana cerró el totó cuando yo lo fui a entrevistar en Córdoba preguntándole distintas cosas, un reportaje. Nunca dijo nada de cuando yo lo traté de barra brava. ¿Y que tiene hijas mujeres? ¿Maltratando a mujeres? Mirá vos. Mirá vos, maltratando mujeres, ¿eh? No me olvido de nada yo, ¿eh? No me olvido de ninguno. Algunos no los nombro porque se quedaron en el molde, nunca dijeron más, entonces vamos a tirarle un manto de piedad. Pero hubo otros que estuvieron insultando mujeres y que yo los nombré en su momento y que está en la carta que yo la tengo guardada también, que hace poco agarré y la compartí. ¿Eh? ¿Cómo? Se llamaron a silencio. Elegantemente alguna vez me mandaron algún mensaje, alguna situación que me comentaron apoyando un video que le gustó, qué sé yo, está listo. Le tiramos un manto de piedad. Pero Lucas Goberto, maltratador de mujeres. Muchacho, en las ciudades donde ustedes estén, en Vuelta Obligado, en Río Cuarto, en Córdoba, en Quitilipi, donde se les antoje, si quieren denúncienme. Yo voy con gusto a declarar si me llaman los fiscales o los jueces de allá, yo voy con gusto. Gasto guita, a lo mejor me cuesta ir y todo, pero yo hago un trabajo periodístico con esto, yo hago un show para demostrar dónde están las mentiras de ustedes. ¿Quieren que los investigue yo? ¿Cuáles son los antecedentes penales que tienen? ¿Jugamos con esa también? Capaz que no lo hice hasta ahora y digo, che, ¿y si hago una investigación penal? ¿Qué tipo de denuncias podrían tener? ¿Tienen ganas de hinchar las pelotas? ¿Tienen ganas de hacerlo calentar? Miren, yo les voy a decir algo y vamos a terminar acá. El galpón del Rastrojero o las actividades que hago yo dentro del fan o que hacía yo dentro del fan del Rastrojero eran para agarrar y bajar un poco la espuma de lo que tiene que ver con mi trabajo periodístico, el periodismo de investigación. Para divertirme, para hacer amigos, para viajar, para poder descansar, porque estaba con la cabeza detonada. Estuve 14 años sin tomarme vacaciones. 14 años sin tomarme vacaciones. Y el primer día libre que me tomé fue el 3 de enero de 2015, que me fui a comer un asado a Rojas, a la ciudad de Augusto Hernández Álvarez, ya le cambiaba el nombre, de Augusto Hernández, el primer suscriptor del canal. Ahí, un 3 de enero de 2015, fue el primer descanso que yo me tomé después de 14 años de no tomarme ni un solo día de vacaciones. ¿Saben por qué? Porque mi periódico lo fundé un 18 de diciembre de 2001 y lo fundí un 19 de diciembre de 2001. Yo quedé bajo tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó en 2001? Bueno, yo lo fundé el 18, lo fundí el 19. No me tomé ni un solo día de vacaciones de las deudas que me habían quedado, de los compromisos que yo tenía. Y no me tomé ni un solo día de vacaciones. Así me conoció Marisa. Y yo lo que hice fue tomarme un día. Me fui a Rojas a comer un asado que está registrado acá también. Está guardado el video también en el galpón del Rastrojero y en Fan del Rastrojero. Y a partir de ese día dije, tengo que cambiar mi vida porque si no un día me voy a morir. Para descansar, para pasarla bien. Y resulta ser que además de la política, además de la parte social de la ciudad de Luján, yo tengo que decir que en todos lados hay hijos de puta que se quieren aprovechar de la gente y que se aprovechan de la gente. Y yo
en blanco sobre negro, me dedico a esto, a dejarlos con el culo al viento. Soy Osvaldo Cabral, periodista de la ciudad de Luján. Denúncienme, el que me quiera denunciar, con gusto voy a viajar, voy a poner plata en un chanchito, hago lo que sea, viajo a dedo, no tengo ningún... Pero yo armo un show mostrando las pelotudeces que agarre y que se ponen a decir, porque yo puedo demostrar cómo laburo, todo lo que he hecho, no solo para que crezcan como grupo, sino para hacer amigos y conocer amigos. Ahora le digo yo también a los que son amigos de Cubilla, ¿ustedes están tranquilos teniendo un garca como este entre sus filas? Yo no le voy a elegir a mis amigos qué amigos pueden tener. Lo que sí puedo decir es que yo sé a quién elijo como mis amigos y dónde no va a compartir espacios conmigo este tipo de personaje. Le mando un abrazo grande, quedo a disposición de todo. Osvaldo Cabral, el teléfono mío es público, 2323-578-548. Mi correo electrónico, orocabral@hotmail.com. No es oro porque me estoy llenando de guita, es oro por Osvaldo Rubén Oscar Cabral. Por eso es Oro Cabral, mi correo electrónico. Les mando un abrazo grande, diviértanse, métanse en los canales de Rastrojero que quieran, no hay ningún problema. Cuando terminen los videos de ellos, es muy probable que salga recomendado el mío. Me voy a seguir llenando de plata con el galpón del Rastrojero. Será por eso de que viajo por todo el país, ¿no es cierto? Qué ganas de hablar pelotudeces. Un abrazo grande, las cosas en blanco sobre negro. Osvaldo Cabral, periodista de la ciudad de Luján. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, denle manija nomás, denle manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denle manija nomás. We'll be right back.